muchísimo gusto saludar a una gran amiga, que además de todo, pues fue, ya lo sabe usted, mi maestra en la carrera, y que bueno, pues hoy tiene mucho que decir, hoy quiere platicarnos, quiere darnos su visión sobre lo que ocurre dentro de Morena y los partidos aliados. Saludo con muchísimo gusto a la exdiputada precisamente de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río. ¿Cómo estás, Gela? Bienvenida a Sin Censura. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Toño? Mucho gusto saludarte a ti y a todo el público. Te felicito por el extraordinario papel que has desempeñado en estos días y tu conducción. Muy bien, querido Toño. Muchas gracias por esta entrevista. Creo que es importante. Estamos en un momento importante de la vida pública, ¿no te parece? Sí, no. Está gravísimo lo que está ocurriendo en estos momentos a nivel mundial. A nivel mundial nos estamos enfrentando a pues una serie de cambios y a la realidad que existe para la derecha. Ya es una gente informada, ya no es la misma gente que podían doblegar en su momento, que se quedaba callada, que era víctima u objeto de golpes de Estado, de fraudes electorales. No, ya la gente, Gela, está despierta, está fuerte. Antes de que vayamos con los incidentes en Morena, danos tu opinión sobre esto que estábamos platicando de Bolivia, sobre estos cambios, sobre esta nueva realidad politizada del planeta, una realidad a la que pues que no puede contrarrestar en estos momentos ya la derecha. Ya no le sirven sus estratagemas de control como la ignorancia con los medios de comunicación. Hoy en día el pueblo, o al menos en muchos países, el pueblo está politizado. Sí que lo está, querido Toño, aunque en el caso de Bolivia, fíjate que yo, pero a lo mejor es un sospechosismo más grande del que debería, pero tengo la ligera sensación de que, dado que Arce está en una lógica de diferencia con Evo Morales y necesita legitimarse, hay quien está diciendo, yo no puedo acreditar eso, pero lo he escuchado con varios analistas ya, que esta situación tan rara de que llegan a darle el golpe de Estado y entonces él le dice no al general, ¿no? Compórtese, no sé qué. No me acuerdo las palabras textuales. Pero es una cosa muy rara, ¿no? Que haya un golpe de Estado con alguien que te llega a tocar a la puerta y lo regañas y entonces ya el general le hace así como, sí, tiene razón, ¿no? Creo que no debo dar este golpe de Estado. Pero es una situación demasiado extraordinaria, ¿no? Claro que hay que tener la consideración de que el pueblo, como tú lo dices, había llenado la plaza, ¿no? El presidente Arce en ese momento tenía un gran apoyo y una gran solidaridad, y es muy probable que por esa razón, ¿no? Quien encabezaba este golpe o esta pretensión de golpe de Estado, pues se haya frenado, ¿no? Es muy posible eso, pero no dejará de ser muy rara la escena, ¿no? Claro que ahora ya no tienen el apoyo de los norteamericanos, iba a decir gringos, como pasó en el caso del golpe de Estado a Allende, por ejemplo, ¿no? En donde, en esta película extraordinaria de Manuel Itín, uno puede ver cómo estaba en Palacio de Gobierno totalmente ya con ninguna posibilidad de hacer nada, ¿no? Y en este caso está Arce, ¿no? Como en una cierta situación, pues, difícil, pero cuando llega el que le va a dar el golpe de Estado, pues ya le dice que no, que se vaya, y lo arresta y se va a su casa. Digo, no a su casa, no, se va a la cárcel. Pero arriesgar tu país, arriesgar la presidencia, arriesgarse frente al mundo con un montaje al estilo Carlos Loret de Mola. Yo si te soy perfectamente honesto, Gela, no especularía en cuanto a eso. Sé que hay muchos analistas, específicamente en CNN, que están difundiendo esta historia, y efectivamente han habido roces entre el presidente Lucho Arce con el expresidente Evo Morales, pero pues son como los roces típicos de la política, ¿no? Yo no me atrevería a pensar que fue un montaje, honestamente. Sí, no, bueno, yo nada más estoy como un poco reflejando esa otra postura. Creo que los roces no son tan mínimos, creo que sí hay una disputa real por el poder entre ambos. Creo que no es nada más roces, ellos se separaron, eran los dos, como sabes, miembros de
del MAS y se separaron, ¿no? Y bueno, ahora estarse ahí. Lo que sí es que logra una enorme legitimidad, ¿no? Puesto que hasta la golpista anterior, ¿no? La mujer está, olvida su nombre ahorita. Yanina, y qué bueno, perdón que te interrumpa, qué bueno que lo mencionas, porque el ejército, esta gente que estaba a cargo del general Zúñiga, estuvieron así de cerca de liberar a Yanina Áñez, y eso hubiera sido contraproducente en caso de que se tratara de un montaje. Por eso es que, fíjate, eso fue lo que yo ayer, mientras escuchaba a los expertos de CNN, me hizo reflexionar que no podía ser un montaje, porque estuvieron así de cerca, o a lo mejor ya estaban ahí los militares para liberar a Jeanine Áñez, quien fuera pues esta presidenta golpista y otros ultraderechistas que tienen en estos momentos en las cárceles y que encabezaron el golpe de Estado pasado al presidente Evo Morales, ¿no? Ahí sí, vamos, si se tratara de un montaje, pues no hubiera ni siquiera buscado liberar a estos sujetos, ¿no? O esa es una posibilidad, la otra es que a la derecha y Yanina, al haberlo aplaudido, al haber aplaudido el hecho de que no se diera esta situación, esta pretensión de golpe, ahora en premio la vayan a liberar, ¿no? Y entonces el montaje no ocurrió anterior, sino ocurrió ex post. Pero eso lo vamos a tener que observar, querido Toño, ¿no? Lo podremos saber. Después, si alguien de la derecha queda eventualmente exonerado de algún modo, o la sacan, o dicen que ya por este acto de valentía tal le reconocen o lo que sea, ¿no? A Janine, pues entonces habría que sospechar que fue un montaje bien hecho, sin duda, porque pues mucha gente lo hemos creído. Yo me preocupé mucho ayer cuando escuché que había un golpe de Estado en Bolivia, como supongo toda la gente consciente. Y vamos a esperar, ¿no? Creo que en este caso no es una especulación, simplemente es como otra versión, otra narrativa. Muy, muy bien lo que tú has hecho, muy bien lo que tú has, la crónica que tú has hecho sobre lo que ocurrió ayer. Metamos este elemento y esperemos, ¿no? Los días nos dirán con un poco más de claridad si efectivamente esto es una pretensión de golpe de Estado bien detenida por el actual presidente, ¿no? O si a necesidad de legitimidad del gobierno necesitaba un evento de esta magnitud para poder ahora sí, pues de alguna manera esto genera mucha cohesión, ¿no? Institucional, nadie quiere un golpe de Estado, ¿no? Entonces, pues la posibilidad de cuestionar y de agarrar el poder con más fuerza de parte de Arce, pues se verá en los próximos días. Así que bueno, pues sí, dejémoslo solamente como otra versión de los hechos, si te parece bien, querido amigo. Parece Parece excelente. ¿Y excelente. ¿Y sabes qué? sabes Me qué? están informando que ya están dando declaraciones el exdiputado, ahora senador electo, Gerardo Fernández Noroña en el INE. Las están transmitiendo mediante los medios de comunicación corporativos en Twitter en estos momentos. Estamos buscando la posibilidad de tener la imagen oficial, por eso es que no se la hemos transmitido a usted aquí en Sin Censura. Y bueno, pues yo le pido al equipo que nos grabe para, en lo que encontramos esta imagen, preguntarte a ti, Ingela, pues, ¿cuál es tu opinión de estos incidentes últimos que han ocurrido ahí dentro de Morena? Bueno, pues tú sabes muy bien que yo trabajé con Gerardo Fernández Noroña más de un año allá en la Cámara de Diputados, básicamente porque, pues curiosamente a mí me pasó algo muy extraño, ¿no? Después de haber sido una diputada muy activa, muy pro en la Cuarta Transformación, etcétera, ¿no? Pedí yo la posibilidad de seguir trabajando para el gobierno y na no, nadie me. Pues nadie me consideró, ¿no? Parecía, fui a ver a compañeros, amigos, al propio Mario, a otros compañeros, amigos, que estaban en el gobierno y por alguna razón increíble, para mí increíble, nadie me jaló, digamos, para trabajar después de haber sido diputada federal. Y fue justo Gerardo Fernández Noroña, lo he platicado ya varias veces, quien me llamó y me dijo, ¿tienes trabajo por ahí de octubre del 21? Le dije, no tengo, fíjate, he estado intentando ver gente y etcétera, pero nadie me dijo, bueno, pues vente para acá, ayúdame, ¿no? Aquí en la Cámara de Diputados. Entonces me fui a trabajar con él, que pienso que pues no es adecuado lo que está pasando en este affair. Creo que Noroña, Gerardo Fernández, el diputado y senador,
Fue muy solidario y muy congruente y muy derecho cuando expresó su con tanta contundencia su absoluta solidaridad con la candidata, entonces con Claudia Sheinbaum, hoy presidenta virtual. Y a mí me parece que lo que Noroña reclama, ¿no? No es por el tema de los acuerdos que efectivamente, como ya lo mencionó el presidente y la misma Claudia, no estaba considerado él en esos acuerdos más que en la senaduría plurinominal que obtuvo. Yo creo que es más bien un tema moral, ¿no? Es como si al sexto lugar Ricardo Monreal le están abiertamente ofreciendo casi la coordinación de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sin realmente tener ningún merecimiento. Perdió su hija, Zacatecas es un desastre, se ha enfrentado abiertamente a Claudia. O sea, el hoy diputado Monreal pues tiene, ¿no?, una historia de larga data que ahí toda la gente puede checar. Y a él le ofrecen, ¿no?, la coordinación de la Cámara de Diputados. ¿Cuál sería la razón para que el diputado, hoy senador Gerardo Fernández Noroña, pues no se le ofreciera, ¿no?, en el gabinete un espacio, pues para que él pueda realmente demostrar, ¿no?, que también en la administración pública puede tener capacidad, no solamente como un gran tribuno, no solamente como un líder, no solamente como un valiente factor de oposición durante largos años? Gerardo demostró en su enfrentamiento con García Luna, etcétera, ¿no?, enfrentó una valentía extraordinaria, sino también ahora, pues, para poder ejercer adentro de la administración pública. Creo que merece una oportunidad y a mí, pues, no me ha gustado mucho la manera en cómo se ha manejado este affair Noroña, ¿no? Y además, pues creo que le han dado mucha ventaja porque muchísima gente, yo creo que millones de personas están o estamos en favor de que él sea tratado y visto de otra manera. No creo que sea muy justo solamente tratarlo como al candidato del PT que vino a Morena y es muy buen amigo y muy buen colega y muy buen compañero, ¿no? Creo que eso es parte de lo que hay que hacer, pero la otra parte pues es reconocer de manera más práctica, ¿no?, su valor. Yo casi me envuelvo en la bandera 3 años en la Cámara de Diputados, ¿no?, defendiendo realmente con honestidad y fuerza a la Cuarta Transformación, y cuando yo pido formar parte del trabajo en el gobierno, pues no, parece que no, eso no, ¿no? Creo que, claro, con sus especificidades y las distancias correctas, ¿no? Creo que es algo parecido. Noroña ha sido una persona que ha luchado incansable, defendido al presidente en cada momento, ha tenido una entrega absoluta al movimiento, ha luchado en favor de la unión de este movimiento, etcétera, ¿no? Y pues creo que es un personaje que podría ser valorado un poco más. Ahora, no es momento de decir que no ha sido valorado, puesto que todavía Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, pues no ha terminado de definir el gabinete. Entonces no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar, querido amigo. Y Gela, ya conseguimos la transmisión, querido público Adelante. consumidor, ya tenemos Tenemos la transmisión. Ya tenemos Tenemos la la transmisión en transmisión en vivo. vivo. Pedir a don David que por favor me desactive por ahí los audios para que no se nos meta por ahí ninguna problemática y me diga cuando ya lo tenga. Ah, ya lo tenemos. Bueno, a ver, grábenos, compañeros, vámonos hasta el INE. Ahí está dando declaraciones en estos momentos el senador electo Gerardo Fernández Noroña. Vamos hasta allá. Estamos discutiendo tenga que ver con cargos. No, de ninguna manera. Lo que estamos discutiendo son los principios, los ideales y los sueños de transformación. Lo que estamos discutiendo es lo que hacemos, nuestra forma de hacer política, nuestros procesos democráticos, nuestros compromisos y su cumplimiento. Todas nuestras acciones son el reflejo de lo que proponemos para forjar a la nación. Dije durante el Consejo Nacional de Morena realizado el 10 de septiembre del 2023, en que se dio el reconocimiento a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T,
que yo asumiría la tarea que se me asignara por modesta que ésta fuera y así lo haré. Desde este momento anuncio que no solicitaré encabezar ninguna comisión o cargo dentro de la Cámara de Senadores. Sostengo que, como lo he hecho a lo largo de mi carrera política, seguiré defendiendo los derechos, ideales y sueños más anhelados de nuestro pueblo. Y lo haré desde la fracción de Morena en la Cámara de Senadores. Sostengo también que es una paradoja el que sea un alto honor ser senador de la República y que, sin embargo, es excesivo que se considere que es el máximo cargo al que puede aspirar un compañero del movimiento que no esté afiliado a Morena. Sostengo que lo único que exigiré con firmeza es el respeto a mi participación en la tribuna de la Cámara de Senadores y manifiesto con ello que lejos he estado de disputar un cargo. Lo único que he exigido es el cumplimiento de la palabra empeñada. Hoy veo con pesar que aún dentro de nuestro movimiento hay que luchar porque la justicia, el derecho, la razón, los principios, la honestidad, la integridad y la diferencia de opinión se respeten. Tenemos también que dar la lucha interna para que la palabra se cumpla. Hoy observo claramente que se quiere justificar con el espantajo de la no afiliación partidaria a incumplir y no respetar los resultados del proceso interno que determinó nuestra candidatura presidencial. A pesar de todo, esta situación no generará, bajo ninguna circunstancia, el que yo rompa la unidad del movimiento. Este pésimo escenario no evitará que defienda, que yo deje de vender, hasta el último segundo de su mandato, al compañero presidente López Obrador y a su tarea realizada al frente de la presidencia de la República. Esta diferencia mucho menos me desviará del compromiso de apoyar con toda mi entrega desde el primer segundo de su mandato, el 1 de octubre de 2024, a la próxima compañera presidente Claudia Sheinbaum. Sin embargo, esta discrepancia no se debe dejar pasar. Convoco a los integrantes del Consejo Nacional de Morena a manifestar su opinión sobre este diferendo. Convoco a la militancia de Morena y de nuestro movimiento a manifestar su opinión sobre esta situación que considero profundamente injusta. Convoco a los 5 compañeros que participaron conmigo en la contienda interna a manifestar su posición frente a esta situación. Pero sobre todo, convoco al gran líder de nuestro movimiento, al soberano, al pueblo de México, a que manifieste su posición frente a estos hechos. Es el pueblo de México el que hizo posible el triunfo de la presidencia de la República en 2018. Es el pueblo de México el que logró el triunfo arrollador el pasado 2 de junio de 2024. Es el pueblo el que tiene la última palabra y a ella me atengo. La convocatoria que hago no es para que se cumplan los acuerdos. Es obvio que ya se decidió no cumplirlos. Lo que pretendo simplemente es que se siente un precedente para que esto no vuelva a suceder nunca más al interior de nuestro movimiento. No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad. Deseo y exijo que sea la última. Exijo con toda la fuerza de mi voz que no permitamos que este tipo de cosas se impongan al interior de nuestro movimiento, porque nos llevaría a un deterioro y no se alejaría de los objetivos de servir al pueblo y a la patria con honor y patriotismo. ¿Quién podría confiar en un movimiento si se sabe que a una de sus figuras más destacadas se le incumple, se le descalifica, se le vitupera, se le falta el respeto, se le pretende señalar de ambicioso vulgar por el solo hecho de pedir que se honren los acuerdos? No debo ni quiero quedarme en silencio frente a esta situación que me agravia, pero sobre todo que agravia a todos los mexicanos y mexicanas que respaldan mi aspiración y que avalan la manera en que contribuye a esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. No puedo ni debo quedarme callado, porque como bien decía Martin Luther King, todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Y yo, como no creyente, estoy convencido que todo ser humano debe combatir la injusticia
y más obligación tenemos de hacerlo cuando la injusticia se impone sobre uno mismo. Pero en este caso la injusticia recae en los millones de mexicanos que han creído en nuestro movimiento y que lo respaldan activamente. No es un agravio personal solamente, es un agravio a los principios democráticos, a la honestidad, a la ética y a la vocación de servicio y a todas las personas que ven en mi voz que los representa. Finalmente, que no se distorsione mi sentir, convoco a la unidad del movimiento, convoco a la unidad de los partidos del movimiento, convoco a la unidad del pueblo y convoco a erradicar las prácticas que hemos combatido durante toda la vida, a los principios de no mentir, no robar y no traicionar, habrá que sumar lo de no simular y no claudicar. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Ricardo Flores Magón, Gerardo Fernández Noroña, Tepoztlán, Morelos, 26 de junio del 2024. Yo quiero cerrar por si hubiese alguna pregunta, aunque creo que es bastante claro mi posicionamiento. Quiero cerrar poniendo un ejemplo que a la vez es anécdota. Me gustaría mucho conocer el despacho de la Presidencia de la República. Está por terminar el mandato del compañero presidente López Obrador y yo no conozco el despacho presidencial. En contrapartida, hoy mi virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo me ha convocado, me ha invitado a que nos reunamos a la 1 de la tarde. Ahí estaré. Son dos tratos completamente diferentes entre compañeros y compañeras del movimiento. Muy bien, muchas gracias. Las palabras de Gerardo Fernández Noroña, y mire, sí, le vamos a compartir con muchísimo gusto en unos momentos más las preguntas que le hacen nuestros compañeros corresponsales de La Fuente a Gerardo Fernández Noroña, ahí en la sede del INE, donde tendrán la sesión en cuestión de media hora, pero estas declaraciones las hace previas Gerardo Fernández Noroña. Se transmiten desde su canal oficial, tanto de YouTube como de Facebook. Hay mucho que platicar al respecto. Vamos a rescatar rápidamente los puntos clave. Anuncia a Gerardo Fernández Noroña que no solicitará encabezar alguna comisión o cargo en precisamente el Senado, en medio de este diferendo que existió con Morena, luego de los acuerdos presentados en la definición del coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Dice que de todas formas sí tiene que exhibir que se quiere justificar con espantajos para incumplir y no respetar los estatutos del proceso interno. Dice que esta diferencia de todas formas no lo desvía de apoyar con todo lo que tiene y siempre tanto al presidente López Obrador como a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, pero que la discrepancia no se puede dejar pasar. Y convoca a la dirigencia, a sus compañeros, a la militancia de Morena y sus aliados, así como al pueblo de México, a manifestarse por esta determinación que él considera injusta, que digan qué es lo que opinan sobre esto. Dice que no es la primera vez que le cierran los caminos en el movimiento por mera mezquindad y exige que no sea la última. Eso nos consta aquí en Sin Censura. Varias veces, pues efectivamente, se ha enfrentado Gerardo a precisamente esos bloqueos, a que pues no se le tome en cuenta. Eso tenemos que decirlo, es una realidad, efectivamente. Y cuestiona, pues, quién podría confiar en un movimiento si sabe que a uno de sus principales representantes le incumple, le descalifica, le falta el respeto, le llama ambicioso vulgar, simple y sencillamente por exigir que se respeten los acuerdos. Pidió reconocer el despacho presidencial, pidió conocerlo, dice Gerardo que nunca ha sido invitado por el presidente López Obrador y le gustaría muchísimo conocer antes de que termine el sexenio el despacho presidencial, pero que de todas formas, pues obviamente continúa la relación con la presidenta electa, con quien se reunirá hoy la doctora Claudia Sheinbaum a las 5 de la tarde. Estamos también con Gela Huerta en estos momentos platicando, pero vamos a la conferencia de prensa. Le pido al equipo que nos grabe para escuchar lo que le preguntan y lo que responde Gerardo Fernández Noroña ante estas fuertes declaraciones que ha hecho ahí en la sede del INE. Y que esto no es un agravio solo a las personas, sino que es un agravio a miles de mexicanos que creen en el movimiento. ¿Cómo es que
que no va a tener ninguna otra acción. Pues yo respondo. Por... Bueno, primero, yo creo que será prudente que yo reparta copias del documento, porque quizás la lectura no permitió ver lo que estoy diciendo. También me parece que lo que estoy diciendo es muy fuerte, muy importante, muy serio. Estoy haciendo un llamado al movimiento a rectificar. Estoy haciendo un llamado al movimiento a no permitir prácticas incorrectas. Estoy haciendo un llamado al movimiento a honrar la palabra. Por cierto, quiero agradecer al pueblo de México su respaldo, su amor, su cariño, sus manifestaciones que me han desbordado y que las llevo en el corazón y que mucho agradezco. Yo creo que se sigue pensando en los tiempos de la politiquería, que yo estoy buscando un cargo. Yo no estoy buscando un cargo. Yo estoy luchando por la transformación del país. Y yo estoy en el movimiento que lucha por la transformación del país. Y no voy a renunciar por ningún motivo a ese movimiento, a ese lugar que tengo. Porque mi lugar destacado, perdón, que puede sonar arrogante, el lugar destacado que tengo en el movimiento no me lo da nadie más que el pueblo de México. El lugar destacado que tengo no me lo da un cargo, no me lo da una responsabilidad pública. Me lo da el compromiso que yo tengo con el pueblo de México en el proceso de transformación. Y ese, como lo dije en este Consejo Nacional que estoy planteando, que hubo, lo sostuve. Yo dije que si me mandaban a repartir periódicos Regeneración casa por casa, eso haría. Y dije que si me mandaban adelantito del rancho del compañero presidente López Obrador y por ahí ando, también ahí iría. Y dije muy claro que nada de eso evitaría que yo siguiese luchando por el proceso de transformación del país hasta el último segundo de mi vida. Así es que lo que yo estoy haciendo es actuar con congruencia. Sería absurdo, sería ridículo que yo vaya en contra del movimiento que hemos construido millones de mexicanas y mexicanos. Ninguna aspiración, por importante que sea, puede hacer que yo me mueva un milímetro del compromiso que tengo con el pueblo y con la patria. Sobre la segunda respuesta, no especulo, no ando buscando un cargo. Agradezco mucho que la compañera, virtual compañera presidente, vaya a platicar conmigo hoy a la 1:00 p.m. Creo que ayudará a que encaucemos las cosas, a que salgamos de esta crisis que hay que reconocer, pero que es una crisis que yo no generé. Yo he cumplido la palabra. Me parece que el mensaje que se está dando es un mensaje ominoso. Premiar conductas incorrectas y hacer a un lado a compañeros consecuentes. Bueno, eso es un mensaje muy fuerte hacia abajo que se le plantea al movimiento y al pueblo de México. Eso se tiene que corregir, no porque tengan que darme... Ya tengo el honor de ser senador de la República, es un alto honor. El tema no es ese, el tema es un tema de fondo, me parece. Cariño y con todo respeto invitaría a que leyeran el documento. Pues eso ya lo respondí. Eso ya lo respondí. No, no, es que ya lo respondí. Yo ya lo respondí. O sea, ya leí claramente. Es más, un duende me hizo una maldad, porque aquí
Yo recuerdo haber puesto en el documento que yo no elaboré la convocatoria. Yo no dispuse qué le tocaba a cada quien según el lugar que obtuviera en la contienda interna. Yo no estaba pidiendo un cargo. Yo solo estaba pidiendo que lo que se dijo que iba a ser para cada quien según el lugar que quedara, se respete. Yo quedé en tercer lugar. Recuerdo, el primer lugar iba a la candidatura presidencial y a la presidencia de la República. El segundo lugar iba al Senado o al gabinete a liderar. El tercer lugar iba a liderar la Cámara de Diputados. Y ese es el compromiso. Y en ningún lugar lo leí en el documento que acabo de leer. Aquí lo tengo. Aquí tengo ambos documentos. El acuerdo del Consejo Nacional para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública en México del 11 de junio del 2023. Yo los invito a que lo revisen y me digan dónde dice que si alguien no es de Morena no puede tener una responsable. Yo los invito a que lo revisen porque yo lo busco y no encuentro lo que dicen. Y aquí está un fragmento de la versión estenográfica de la conferencia de prensa del compañero presidente López Obrador del 7 de septiembre de 2023. Y dice, pero además porque seguramente tampoco se conoce y es importante hacer la vida pública cada vez más pública, una regla de oro de la democracia es la transparencia. Cuando se hizo la convocatoria para este ejercicio, se estableció y todos estuvieron de acuerdo, se refiere a los aspirantes, a las aspirantes, que quien quedara en segundo lugar tenía derecho a participar en el gabinete o ser dirigente del movimiento de transformación en el grupo de Morena y los aliados, ser dirigente en el Senado de la República, algo que es mucho, muy importante. Y así quedó establecido para el tercer lugar. ¿Dónde dice aquí que si no eres de la cúpula de Morena no puedes estar en esas responsabilidades? Yo no lo veo. Si ustedes lo encuentran, les agradeceré, me lo faciliten, porque no lo encuentro. Nada más quisiera preguntarle rápido, adelantándonos un poco. Desde hace varias semanas viene la oposición señalando en la mesa del Consejo General que usted no cumple la obligación, la militancia efectiva para asumir una senaduría plurinominal cuando usted esté en la lista de Morena. Con este desconocimiento público que están haciendo los liderazgos de Morena hacia su figura, si esto no podría traer consecuencias hacia adelante también hacia la posición plurinominal que usted tiene, o si cree que eso no va a tener ninguna relación. Una parte que no respondí de la pregunta anterior, yo no soy afiliado al PT, no me he afiliado nunca al Partido del Trabajo. El único partido en el que tuve afiliaciones en el Partido de la Revolución Democrática cuando ese partido valía la pena, cuando era el partido de izquierda más importante electoralmente hablando del país. Yo me burlo de ello, de mí mismo. Yo le di los mejores años de mi juventud, estuve 19 años en el PRD, renuncié, es público, en noviembre de 2008 y luego fui candidato del PT y entonces Convergencia, diputado federal, fui diputado federal de mayoría. Estuve en la fracción del Partido del Trabajo, regresé en 2018 por la coalición Morena-PT-PES, fui reelecto en 2021 por la coalición Morena-PT-Verde y nunca he estado afiliado a ningún partido. Pertenezco al movimiento. Sobre la segunda pregunta, no tiene sustancia el reclamo porque ya se hizo la elección. Yo fui elegido senador de la República de representación proporcional, estoy en el quinto lugar de la lista. No me han dado la constancia mayoría porque, como sabemos, debe hacerse primero el proceso de desahogo de las impugnaciones que hay en los 300 distritos y en las 32 fórmulas de los senadores. Es el caso de nuestra virtual compañera presidenta, que tampoco se le ha entregado la constancia de presidente electa. Pero en agosto se desahoga, de hecho habrá una sesión especial para resolver el tema, ahí se me entregará en mi caso el reconocimiento de senador de representación proporcional. Y la verdad es que pensé inclusive hasta decir, pues puedo no asumir esa responsabilidad, pero no creo la manera en que lo expresaste,
no hay un, no, no recuerdo qué frase usaste, pero no es eso. Hay un debate público sobre, digámoslo así, hay un debate público sobre el acuerdo que dio las bases para la elección interna de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que derivó en la candidatura y en la presidencia de la República. Yo creo que ese acuerdo es muy claro y creo que ayer mi compañero presidente, que tanto admiro y respeto, cometió un error enorme al hacer una interpretación sesgada. Y lo único que yo digo es, pues no pasa nada, no es un asunto de cargos, no estoy pidiendo nada, solo pido que esto se corrija, que esto no se repita, que esto no sea una manera, porque sería un precedente gravísimo. Eso es lo que estoy diciendo. Acá el micrófono, porque no se oye. Y este tema de la mezquindad que planteas, de promover en instancias de primera y de segunda, pues alcanzan también el pensamiento del presidente Andrés Manuel Obrador con las declaraciones que ayer hiciera. Y pues quisiera que el acuerdo era entre morenistas. ¿Qué actitud consideras que está tomando el presidente? También está solicitando pues una reunión en el Palacio Nacional. ¿Qué le plantearías al mandatario? Esto segundo, no lo entiendo. ¿Cuál reunión? ¿En Palacio Nacional? Yo por eso solo había leído, porque luego no parece no ser claro lo que uno expresa. No, yo dije que no conozco el despacho del presidente y que, como cualquier mexicano, me gustaría conocerlo. Y que en el tiempo que ha pasado no lo he conocido, y como todo indica, por lo menos al parecer de aquí a septiembre del 2024 no lo conoceré. Yo creo que ya lo conoceré con nuestra compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Eso fue lo que dije, y lo que dije es que hoy estoy citado a la 1:00 p.m. Y te preguntaba sobre este tema de la mezquindad de Bueno, pues ya lo dije. Si me afilio a Morena, dirían que me acabo de afiliar. Esa no es la discusión. La discusión no son los cargos. La discusión no es si estás afiliado. Esa es una discusión que está rehuyendo el fondo. El fondo es la palabra vale o no vale. Los acuerdos se cumplen o no se cumplen. Los compromisos se asumen o no se asumen. Yo vuelvo a decirles, díganme en estos documentos dónde dice que es para Morena. ¿Para qué nos invitaron entonces? Lo dije muy claro en mi lectura. Si hubiese ganado la coordinación, ¿qué me hubieran dicho? ¿Que no soy de Morena? ¿Que no podía ser candidato a la presidencia? ¿Eso me hubieran dicho? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Somos compañeros. Es más, yo lo he dicho insistentemente. Morena y el PT y Morena somos hermanitos, no somos compañeros, pero además, ¿quién me va a regatear? Perdón que lo diga, ¿quién me va a regatear a mí la parte que soy del? No me lo ha regateado nuestra compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Les recuerdo las expresiones elogiosas que hizo de mi persona. Les recuerdo las expresiones elogiosas que hizo de mi persona el compañero presidente López Obrador. No, ese no es el tema. El tema es, hay compañeros de primerísima y la cúpula de Morena. No, no es así. Somos un solo movimiento. Somos compañeras y compañeros. Y se está dando un argumento banal, un argumento falso, un argumento superfluo que ustedes están haciendo suyo. Yo les vuelvo a pedir, lo voy a decir con dureza, los reto a que revisen los documentos de que estoy hablando y me digan dónde dice que estos acuerdos solo aplican para quien está afiliado a Morena. Primero, ¿alguien tiene aquí el micrófono? Un segundo. ¿No se refería el presidente a la famosa cena del mayor que ocurrió el día siguiente de la elección del Estado de México? Sí. En donde entiendo que efectivamente solamente estaba en Montreal a hacer
Sí. ¿No se referiría a un acuerdo que se tomó ahí, en el cual usted no tomó parte? Se refería a ese acuerdo que luego fue validado por el Consejo Nacional de Morena y que nos integró a los 6 aspirantes. Yo vuelvo, te preguntaría a ti, ¿para qué nos permitieron participar si nosotros éramos de chocolate? ¿Para qué se nos permitió participar si nosotros podíamos ganarles? ¿Para qué se nos permitió participar si yo quedé en tercer lugar? Dime en qué parte del acuerdo de esa noche, te lo vuelvo a preguntar y se los pregunto a todos, ¿en qué parte del acuerdo de esa noche dice que es solo para los aspirantes de Morena? ¿Dónde dice eso? No, es más fuerte todavía. Yo participé en un proceso donde no le puse una coma al acuerdo. Respeté las reglas de ese proceso. Participé en condiciones las más adversas posibles y obtuve el tercer lugar. ¿O también eso se me va a regatear? ¿Luego qué sigue? ¿Me están diciendo ustedes que comparten el planteamiento de que nosotros íbamos de adorno? ¿Me están diciendo ustedes que la propuesta del PT y el Verde no valían? ¿Me están diciendo ustedes que nosotros entramos a un proceso en esas condiciones? No, les recuerdo que nosotros firmamos ese acuerdo. Les recuerdo que fuimos presentados como aspirantes a la Coordinación Nacional de la Cuarta Transformación. Les recuerdo que dieron a dar a conocer el resultado públicamente y que dijeron qué le correspondía a cada quien. Se los vuelvo a decir, lean la mañanera del 7 de septiembre del 2023. Se las acabo de leer un párrafo y me siguen diciendo lo mismo. Me impresiono. Me impresiono. ¿En el documento está convocando usted a los aspirantes a la coordinación a que se manifiesten, a que digan su opinión? Sí. ¿Ya usted ha tenido algún acercamiento con algún aspirante como Ana Augusto, ha platicado con Carlos Monreal, le han dicho, comentado algo? Y también utilizó una palabra que dice que es injustamente, está siendo injustamente el proceso. ¿Quién está siendo injusto en este caso en dar las coordinaciones, en dar los escaños, en dar las posiciones? Gracias. Ya leí mi documento, ya hice mi posicionamiento, parece no estarse entendiendo. Pido que se reparta y no tengo más nada que decir. Muchas gracias. En la Casa de Transición, a la 1:00 p.m. Bueno, pues las palabras de Gerardo Fernández Noroña, fuertes, fuertes declaraciones que hace ante los micrófonos ahí, en la sede del INE, donde estará pues encabezando también una sesión del INE representando precisamente al movimiento de la Cuarta Transformación. Mire, de verdad, es que no es que tomemos partido, ¿no? Pero efectivamente es innegable que Gerardo Fernández Noroña, por mucho que se le ataque, que se le cuestione, es innegable que es uno de los principales representantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Yo lo he visto con mis propios ojos aquí en Estados Unidos, imagínense. En Los Ángeles, California, cuando fue la presentación de la doctora Claudia Sheinbaum en el Million Dollar Theater, ahí la gente se aglutinaba para saludar, para conocer, para vitorear a Gerardo Fernández Noroña. Y es el mismo caso allá en México, donde pues la gente asiste a sus eventos, donde la gente, bueno, pues le demuestra su cariño, su respeto. Y mire, también es innegable la defensa que ha hecho de la Cuarta Transformación, pero a capa y espada, ¿eh? A capa y espada le hemos puesto aquí hasta el doctor Noroña, que le receta siempre muy buenas vacunas a la oposición. Eso es innegable. Y entiendo perfectamente que existan allá afuera una serie de pues planteamientos de críticos de Gerardo Fernández Noroña que nos acusan aquí en Sin Censura de ser de tener algún tipo de partido por él. Pues no, él cada vez que le marcamos nos contesta las llamadas. Ahora quiso dar un mensaje público sin dar una entrevista exclusiva, pero él se ha mantenido cerca de este espacio y a él le hemos abierto el micrófono y él lo ha tomado, así de sencillo. Puede ser un personaje controvertido, pero de que efectivamente se trata de un verdadero representante de la Cuarta Transformación, eso, señoras y señores, es un hecho, es un hecho. Y miren,
De las declaraciones más fuertes es que, insisto, anuncia que no va a solicitar encabezarle una comisión o cargo alguno en el Senado, pero que se tiene que cuestionar esta discrepancia a todos los niveles. Asegura que es una crisis que él no generó, que simple y sencillamente está él cumpliendo su palabra. También cuestiona que, pues, en qué parte del documento dice que si no es uno de la cúpula de Morena no puede estar en los acuerdos. Da a conocer que él nunca ha pertenecido ni a Morena ni al PT, sino al movimiento de la Cuarta Transformación. Cuestiona dónde dice que solamente es para Morena, para los que invitaron a ese acuerdo, en esta, pues, la búsqueda de la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, que después se transmutaría en la candidatura a la presidencia. De hecho, hay un momento muy álgido en el que, alzando la voz, Noroña cuestiona, bueno, pues, ¿para qué nos permitieron participar si éramos de chocolate? Le pido al equipo que nos grabe para seguir platicando de esto ya con nuestra queridísima Gela Huerta. Gela, pues, ¿qué opinas de estas declaraciones? Son declaraciones efectivas, muy fuerte lo que acaba de plantear Gerardo Fernández Noroña. Muy fuertes y muy importantes. Me parece a mí que Noroña está poniendo de alguna manera, pues, el dedo en la llaga, ¿no? Porque cuando él está haciendo este llamado al movimiento, que en realidad es a la cúpula del movimiento, creo yo que está llamando a Mario Delgado, a la propia Claudia Sheinbaum, incluso al presidente, ¿no? A rectificar, a honrar la palabra. Y el problema, creo, principal es que inicialmente el presidente, en aquel ya memorable restaurante, ¿verdad?, dijo que el primer lugar tal, el segundo lugar, el tercero, el cuarto, etcétera. Ahí él no se estaba refiriendo, o nosotros no entendimos, el público ciudadano, que se estuviera refiriendo, tal cual lo señala Noroña, a personas de Morena. Él se estaba refiriendo a los candidatos en general, ¿no? El presidente dijo, quien gane primer lugar, quien gane segundo, quien gane tercero, etcétera. No dijo, quien de Morena gane tal y tal, aunque efectivamente solamente invitó a las personas de Morena a ese café. Entonces, ahí hay una primera duda grande, ¿no? Cuando el presidente dijo primer lugar, tal, segundo, tercero, estaba hablando solamente de la gente de Morena, pues parece que él dijo que así era, ¿no? Cuando el presidente habló en la mañanera, parece que dio a entender que solo era para ellos. Pero entonces lo que está reclamando Noroña es, ¿y entonces para qué los aceptaron de candidatos a ellos? Entonces nada más iban de monaguillos, porque en realidad todos los acuerdos eran solamente referidos a los morenistas. Es un cuestionamiento importante, y es importante que Noroña está teniendo, creo yo, la fuerza, los pantalones, para decirlo directamente y públicamente al presidente, ¿no? Dice, me cierran los caminos por pura mezquindad, porque en la opinión de Noroña se está incumpliendo y se está descalificando, ¿no?, de alguna manera, su probable participación y el puntaje que él ganó. A Noroña lo querían de candidato a la presidencia más del 10% de los mexicanos en México y afuera. Y eso no se puede tratar con esta... Por eso yo digo que se va a convertir este tema de Noroña en un affair. En un affair muy importante, porque lo están manejando muy mal. No puedes tú nada más, ¿no?, a alguien que representa el 10% del gusto de los mexicanos, ¿no?, del pueblo, que no es poco hablar a lo mejor de 10 millones o más de mexicanos, pues no lo puedes tratar así como el amigo compañero, pero como está en el PT, pues no, porque el acuerdo dice... No, no, esto es un tema moral, esto es un tema de ética, esto es un tema de respeto al pueblo. No lo están agraviando solo a él, están agraviando por lo pronto a 10 millones de personas que creen o que creemos que Noroña es una persona con una extraordinaria valentía, talento y compromiso que hay que respetar, ¿no? Entonces, creo que este incumplimiento va a ser altamente costoso. Creo que el discurso de Noroña es a la altura de un líder de grandes dimensiones. La verdad me evocó en algunos momentos a los textos que tanto lee de Martin Luther King, que tanto le gustan a Gerardo Fernández, ¿no? Me parece que él está hablando con verdad, que él está hablando de honrar la palabra. No es el tema que aquí el propio compañero de Querétaro, ¿cómo se llama?, el ingeniero, dice que porque el acuerdo, ¿no?, que él es consejero y en el acuerdo está escrito que las cinco
encuestas y que esas 5 encuestas, 3 le dieron a Adán y 2 a Noroña y entonces gana Adán. Bueno, en la encuesta de Morena, ¿no?, que es la que todos pensamos que era la que valía, pues en la encuesta de Morena quedó Noroña en tercer lugar. Ahora, si ya le buscas y le escarbas como él escarba, pues sí, a lo mejor entonces también las otras 3 encuestas decían, pero esta, y entonces ya se mete ahí un galimatías, y entonces en el consejo se escribió que el tercero y el cuarto lugar, pero hay como palabras, y más que palabras, Toño, hay actitudes que hay que honrar. Hay que decir que Noroña, una vez que se definió la cuestión de la candidatura, a diferencia de otros candidatos que quedaron un poco como pasmados respecto al tema, ¿no?, de quién ganó, cómo se ganó y todo eso, que efectivamente en algún momento pues se cuestionó, y yo creo que se cuestionó con valor y con cierta fuerza, como lo hizo el propio hoy secretario Marcelo Ebrard, ¿no? En fin, todo eso ya es pasado, pero lo cierto es que Noroña fue el único que se sentó junto a Claudia y dijo, aquí estoy, te acompaño, te fortalezco, porque haber ido después de ese, digamos, primer problema de que Adán si estaba o no estaba, o si Monreal, o si el propio Ebrard, y si van y no van, y si están enojados y si no están enojados, el único que estuvo ahí con toda la certeza y fuerza acompañando a Claudia en todo momento fue Noroña. Y eso tiene un valor moral, eso no es cualquier cosa, ¿no? Ahora, los otros se reivindicaron, hicieron lo que tenían que hacer, Marcelo se acercó, habló con Claudia bien, hoy es el secretario, perfecto, estuvo muy bien, a mí me parece. Yo siempre he hablado bien de Marcelo porque a mí me parece que es una figura muy importante, fue una figura muy importante para el presidente en el gobierno y lo debe seguir siendo, y yo le tengo mucha admiración y respeto. Al caso de Monreal es muy diferente, ¿no? Porque le dan y le dan y le dan cosas, las pierde, no las aprecia, y de todas maneras, pues ahora va a ser el coordinador, supongo que le va a pelear Ramírez Cuellar, la propia Dolores Padierna, algo, ¿no? Y además ya amenazó con que tiene la firma de 200 diputados, y no sé por qué tanto. ¿Tendrá alguna información? ¿Va a escribir algún libro? ¿Y alguien está afectado? No sé por qué tanto a un personaje pues que no tiene los tamaños, pero ni de lejos, ¿no?, de los otros contendientes, como puede ser, por supuesto, Noroña, el propio Marcelo Ebrard, etcétera. Y luego, ¿no?, a toda esta compañía, a toda esta solidaridad, a todo este proceso, resulta que ya acabamos, ya nos acomodamos, ya pusimos a Mayer de diputado plurinominal, ¿por qué?, ¿verdad? Ya dejamos a Gela Huerta y ni la pelamos, ni le hablamos, aunque haya sido una diputada magnífica, no importa, halago en boca propia es vituperio, pero yo puedo llamar a la gente a que vea mis videos y vea quién era, ¿no? Entonces, y no, esa ni la veas, ni la tomes. Yo le hablé a Mario Delgado, yo le hablé a Horacio Duarte, yo le hablé a todo el mundo, a Higinio Martínez, le dije, oye, pues tómenme en cuenta, yo puedo, yo quiero regresar, no. Pero Mayer, hombre, pero ¿por qué no? Pero el del Yunque, Luis Fernando Salazar de Coahuila, que fue 20 años militante del PAN, ¿por qué no va a ser senador de la República por Coahuila? O Cuauhtémoc Ochoa, el operador político de Osorio Chong, va a ser senador por Morena de la República. O la hija de Gili del Universal, que le ha pegado a Andrés Manuel diario y todos los días, pero la hija no tiene la culpa, pues ella va a ser diputada plurinominal. Pero ¿por qué no? ¿No? O los parientes de Ardelio Vargas de Puebla, que ha sido el jefe de la policía en 4 gobiernos, que tiene un historial que hasta el propio Andrés Manuel en una mañanera dijo que qué barbaridad, que no debería pertenecer al gobierno, pues su hija y su cuñado van a ser diputados federales. O Tony Gali, también en Puebla, el hijo del exgobernador, ahí del morenovallismo, una persona que se conocía por corrupta, por violador de derechos humanos, hombre, pues él viene. No hablemos del caso de Yucatán, que es casi para vomitarse, ¿no? Bayardo Ojeda, Daniel González, uno que hacía dibujos ahí pornográficos contra Andrés Manuel López Obrador, o la Jessica Zaidén, hija del jefe de policía, que lleva 4 gobiernos y que han acusado de corrupción monumental. 4 gobiernos el mismo de la policía y ahora su hija diputada federal. Bueno, así
de cada estado. Yo te podría, no se diga del Estado de México, en donde en el Distrito 24 mismo que yo, del que yo fui diputada ahora, el panista que fue dos veces alcalde del PAN, José Luis Durán Reveles, pues ahora viene de Morena. Manuel Espino del Yunque, ¿por qué no? Diputado federal. O sea, la cosa es grave, porque no es la esposa de un síndico aquí del PAN, ahorita es síndico del PAN, su esposa, la señora Jimena Vélez, diputada local de Morena, ¿por qué no? ¿Qué atributos tiene? Ninguno, terapeuta, y tiene su consultorio. Ah, pero va a ser diputada local de Morena en el Estado de México, ¿no? Bueno, Erubiel Ávila, oye, Erubiel Ávila, el gobernador más corrupto del Estado de México, dicen unos, ¿no? Diputado federal de Morena. Entonces, tú estás hablando de que están poniendo a Noroña, ¿verdad? A la misma altura, va a ser un senador de a pie, igual que el señor Cuauhtémoc Ochoa, el operador político de Osorio Chong, o igual que Fernando Salazar, o quien tú quieras, ¿verdad? Va a ser igualito, un senador de a pie. Oye, entonces no vale nada lo que haces. Entonces no vale nada tu compromiso, tu solidaridad. Yo estoy diciendo que yo fui una persona muy comprometida, igual que el senador Noroña hoy, e igual que muchos, muchísimos compañeros, Manuel López de Sonora, gente, muchísima gente que fue diputada conmigo, ¿no? Dolores Padierna, que estuvo 3 años fuera porque, quién sabe por qué, cuando fue una diputada extraordinaria, constituyente, igual que yo, y afuera. Nada, ni poder colaborar, ni en el gobierno, ni en el gabinete, nada, no eres nadie. De pronto fuiste diputado federal, te comprometiste con el movimiento y no eres nadie. Y ahorita, los que fueron del PAN, del PRI, que hablaron en contra, bueno, Mayer habló en contra de el presidente, cuestionó los libros de texto, fue a la marcha del INE vestido de rosa, habló mal del Tren Maya, enfrentó al ministro Saldívar. ¿Qué están diciendo? Que tienes que ponerte en la oposición para poder ser diputado plurinominal como Mayer. Pero Mayer es la punta del iceberg. Mayer es arriba. Yo te puedo, y estamos haciendo en el Observatorio Ciudadano de Legisladores de Morena, estamos haciendo una gran lista. En Coahuila, el diputado Borrego, con quien yo me peleaba en la Comisión de Transportes, porque la verdad, él tiene sus intereses, él es transportista y muchas de las cosas que están pasando en materia de transportes, él la quiere dictaminar porque él es transportista, va por tercera vez, diputado federal, porque su compañera es una que fue la del bienestar en Coahuila, pues ponlo, ¿no? Bueno, y como esto, te estoy así nada más a lo que me acuerdo, a la memoria rápida, ¿verdad?, que me acuerdo, diciéndote los nombres de los legisladores que pusieron, para no hablarte de unos del PRI y del PAN, que son francamente como para sentarte a llorar. Entonces, sí, ya el presidente en su conversación con los caricaturistas nos dijo que, pues, que el pragmatismo ayuda porque ayuda a ganar. Okay. Pues habremos quienes no estamos de acuerdo con eso, hay quien está muy de acuerdo con eso, en todo caso ya pasó, ya ganamos, ojalá el plan se venga, pero realmente con toda la fuerza, porque eso es la razón por la cual pues se dejó pasar, ¿no? Todo este mundo de personajes indeseables que hoy van a formar parte de Morena. Pero pon este paquete de indeseables, que pueden ser más de 50 o 100 personas, indeseables, a lo mejor 50 indeseables de 300, ¿verdad? O gente que proviene del... Oye, Luis Fernando Salazar fue de Coahuila, hoy senador, militó desde el siglo pasado, ¿verdad? Desde el 97 hasta el 18 en el PAN. Y de pronto ya se pasa en el 18 a Morena y ya vas de senador. Te digo, lo van a poner a la altura de Murat, Erubiel, hombre. Y entonces, eso los pones de senadores, pluris o mayoría relativa, y diputados, y ahora pones a Noroña igual. Pues eso no está bien. Eso hace, y está haciendo y va a hacer. Fíjate bien, hoy inició la carrera presidencial de Gerardo Fernández Noroña. Hoy, con ese discurso en el INE, acuérdate de mí. Y le están dando, sin ninguna duda, todos los elementos para que él, con razón, se victimice, ¿verdad? Porque él tiene razón, está siendo una víctima de un maltrato, porque están simulando,
Entonces, si tú tratas a Sergio Mayer, el traidor, igual que a mí me amenazó Sergio Mayer, ¿sabes? Me amenazó y me dijo, tú sigue hablando de mí, voy a en todos los medios ir, y yo tengo mi amigo López Dóriga y todos, y te vamos a... Y lo hizo. Y lo hizo, no solamente... Está dando en estos momentos la conferencia de prensa de la doctora Claudia Sheinbaum, imagino que habrá respuestas. Le pido al equipo que nos grabe para ir directamente allá a la conferencia de la doctora Claudia Sheinbaum. Ella es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Le voy a pedir a don David a ver si es tan amable que pueda poner desde el principio, porque está dando a conocer quiénes son los nuevos miembros del gabinete. Ya habíamos quedado en eso, pero le pido al equipo que por favor nos grabe. Aquí está ya la conferencia de la doctora Claudia Sheinbaum. Después de presentación del gabinete, y pues voy a empezar a leer sus currículums, quiénes son y a qué secretaría van. Luz Elena. Estamos platicando con Gela Huerta, nos dio esta, pues vamos, llegó esta conferencia de prensa muy importante, este anuncio de la doctora Claudia Sheinbaum. Se nos ha ido el tiempo, de verdad que se nos está acabando el tiempo. Le voy a pedir a Gela que por favor nos dé sus conclusiones finales, lo más breve que pueda, porque estamos contra el reloj, viene otra conferencia, vienen varias más cosas por ahí. Querida Gela, ¿cuál es tu visión, tu conclusión sobre los últimos hechos? Pues mira, brevemente, y me despido con esto, decía que la manera en cómo esto se va a arreglar seguramente es dándole un seguimiento real a los que han quedado de diputados y senadores. Me parece que Noroña nos acaba de dar una clase de ética política, de moralidad política. Muchas personas, no solamente él, pero muchas atrás de él, hemos padecido de la misma situación en Morena. Esto tiene que detenerse. Creo que los merecimientos deben ser tomados en cuenta. Creo que el compromiso debe ser una parte fundamental del trabajo político, no nada más el pragmatismo. Creo que hay que poner también encima la ética, el trabajo, el compromiso y lo que se ha demostrado. Y creo también, y con esto me despido, querido Toño, que ahora ha llegado un momento muy importante en la vida pública en que una persona como Gerardo Fernández Noroña pues va a encabezar de alguna manera esta, hacia el 2030, pero hacia antes también, pues la renovación fundamental que tiene que haber en la política para que personas como él no queden afuera de los encargos y de los cargos y de las responsabilidades, porque no es un tema de cargos de dinero, es un tema de responsabilidades públicas que deben ser ejercidas por personas congruentes, con militancia y sobre todo con ideología de izquierda, ¿no? Para seguir esta importante construcción del segundo piso. Así que yo nada más quiero también decir breve que lo que decía de Mayer, pues realmente es porque no me amenazó de una manera grave, pero pues sí me dijo que iría a los medios a decir cosas sobre mí. Así que a mí pues me parece que a la gente le está dando un poco de miedo denunciar los malos cargos que hay en la legislatura, pues porque a lo mejor van a tener represalias. Pero pues yo lo voy a hacer porque creo, y lo voy a seguir haciendo, y seguiremos seguramente platicando, Toñito, para hablar de las cosas que hay que seguir observando en la construcción de este segundo piso. Me alegro por lo de Noroña, estoy con él, le manifiesto toda mi solidaridad y creo que van a rectificar porque esto no se puede quedar así. Su acusación es grave, su postura es moralmente impecable y creo que un gobierno de transformación debe tomar en cuenta muy en serio y muy a fondo las palabras hoy dichas por el senador Gerardo Fernández. Querido Toño, muchas gracias por la oportunidad. Tus redes sociales, querida Gela, para que la gente se pueda contar contigo. Gracias. Puerta en Twitter, en Facebook, ahí estoy a sus órdenes, Toñito, y creo que estaremos viéndonos pronto en la otra semana, porque me parece que este tema es un tema que sobre el que hay que seguir platicando. No sé si tú tienes la misma opinión, querido amigo. Definitivamente hay que seguir hablando de esto y hay que seguir tomando las opiniones de todos y de todas aquí en Sin Censura. Yo le quiero agradecer a mi maestra, la exdiputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, por unirse a esta transmisión. Muchas gracias, Gela. Gracias, Toñito. Hasta pronto. Saludos a Vicente y a Ceci. Hasta luego. Claro que sí. Y bueno, pues ahí tiene.